está loco, carajo. ¡Vamos! Pues sí, ¡vamos! Muchacho, ¿está loco o qué hecho? Dale, vamos. Flavia, tengo que hablar contigo. ¿Qué te pasa que tienes esa cara? Estoy preocupada. No sé qué vamos a hacer cuando mami y papi se separen. ¿Con quién nos vamos a quedar viviendo? ¿Tú crees que dividan la casa? Tata, ¿quién te dijo que mami y papi se están divorciando? Eso me lo puedes aclarar tú. ¿No fue eso lo que le dijiste a tu profesora Danae? ¿Quién te dijo eso? Seguro fue Rodrigo. Claro, como yo no le hago caso. Fue Danae. Me lo encontré por casualidad. No te imaginas cómo tuve que disimular para no descubrir tu mentira. Yo tenía que ir a conocer a Flavia. ¿A dónde tú piensas llegar? Tata, es que yo inventé eso, porque el problema es que si yo se los decía, tú sabes que se iba a amar una buena. Tata, no se lo vayas a decir a ninguno de los dos que me matan. Esto lo vamos a resolver tú y yo. Ahora, como no cumplas con lo que hablemos, puedes estar segura que se los digo. Está bien, Tata. Todo lo que tú digas. A partir de hoy se acabaron los juegos en la máquina. Vas a estudiar todos los días. Mínimo 2 horas. Y cada mes te voy a dar un libro que te vas a leer porque te voy a hacer preguntas. Tata, te estás aprovechando. Deja de hacerte la graciosa. Te escoge. O eso. O se los digo, tú me dices. Está bien. Pero suave con los libros que me des. Ven. Tata, pero tú estás loca, ¿qué tú haces? Te dije que se acabaron los juegos. No pensarás que te los iba a dejar, ¿no? Ahora dale. Báñate y ponte a estudiar. Usted se comió un camión de loco. No, yo pensaba que el zurdo le iba a dar una cosa. Corriendo con el barrión sonzón aquel afuera se parecía a Oeli. No parece ni ninguna gracia. No lo vuelvas a hacer para que tú sepas, porque por poco no se descuento. Este no te salva ni tu papá. Ni me digan nada. Que cuando entré aquí, lo primero que me advirtió el viejo fue eso. Claro. Cuando se entere, me va a poner a hacer las prácticas en una granja de pollo. En el mejor de los casos. No, no, el tipo se creía que él era Vin Diesel en Rápido y Furioso. Y este era... hizo lo suyo también. Mire, Pedro, yo lo entiendo, pero entiéndame a mí. Gabriel es mi responsabilidad. Y si él no controla su carácter, mire, aquí no puede seguir. No solamente puso en peligro su vida. La culpa no es de él, es mía. No debí dejar que esa guagua entrara al foso. No. Una cosa no justifica la otra. ¿Usted se imagina que no lo hubiera casado? ¿Cómo le explico yo a Justo que no pude cuidar a su hijo? Mira, zurdo, yo no puedo tomar represalias con Gabriel solo porque sea el hijo de Justo. Mire, cualquiera de esos muchachos pueden ser mis hijos. Y por cualquiera yo hubiera hecho lo mismo. Yo lo sé, compadre. Pero entiéndeme tú a mí. Ese muchacho se portó como un héroe. Vamos a pasar los mejores dos para otra área. Eso sí. Déjame hacerlo yo. Déjame hablar con él y con el padre. Está bien. Mi hermana viene en 3 meses. Hacía falta que le firmaran los papeles a la niña para ella poderse la llevar sin problema. Ah, yo le firmo los papeles. Ven acá. ¿Y cómo le va a Dayana en México? Ella cruzó esta niña, si tú no lo sabías. Vaya, vaya. La vida del carajo.
Yo jodido aquí y ella allá, viviendo la dulce vida. Y pensar que el que se quería ir era yo. Mira, Miguel, las cosas no son así. Mi hermana pasó muchísimo trabajo. Ahora es que está encaminándose, pero las cosas no son así. Bueno, nada. Tú sabes dónde encontrarme. Y cuando venga tu hermanita, le dice que vaya a verme. Y así nos tomamos una cervecita para recordar los viejos tiempos. Chao, Miguel. Vamos, Ale. Vamos. Ok, muchachas. Buen día. Buen ensayo. Gracias. Mañana nos vemos. Fernanda. ¿Tu papá ya te contó lo del local? No, ¿qué pasó? Que ya no podemos seguir ensayando más aquí. Este lugar lo van a coger para otra cosa. Hablé con él y nos resolvió algo provisionalmente. Qué bueno, ¿no? ¿Y ese caqui? A 2 cuadras de aquí. Pero hay un inconveniente. ¿Cuál? Que solamente podemos ensayar de 3:30 a 7:30. Y sé que es un horario bien complicado para ti. Y no quisiera que volviera a pasar lo que ya pasó. Profe, ¿y no hay ninguna posibilidad de ponerlo un poquito más tarde? Uh-uh. Bueno, yo... Imagínense. Pero... Mira, no se preocupe, yo... Yo voy a hablar en el zoológico a ver si me liberan más temprano. Qué bueno. Vamos. Mira, Pedro, a mí lo de... Lo del castigo me parece bien. ¿Eso qué? El castigo no lo veo por ningún lado. Estar en el materno infantil me parece más bien un premio. No exactamente, justo. Hace unos días me está rondando la idea de cambiar la señalética del zoológico. Pero para eso me hace falta que me ayude el carpintero. Fin de semana voy a salir con la Claudia. No te digo de buscar una amiguita y de salir los cuatro porque siempre me dejas quemado, chamo. Sí, yo sé. Venga, mi hermano. ¿Tú te piensas pasar toda la vida sin evita? ¿Tú te piensas pasar toda la vida tomando la porquería esa? Esto no es ninguna porquería. Esto es un complemento alimenticio. Si la tomara, estarías como yo, mira. No, gracias. Mira, no me hace falta. ¿Está bien? Pero yo tengo jevita y tú no. Es un chucho, mi yunta. No te me acomplejas. No vamos a apurarnos, Tony. Vamos a esperar a que estén el resultado de los análisis. Ok, ok. Pero si tienes lo de la otra vez, me dejas de trabajar en eso, lógico. Emilia, tú eres una mujer inteligente, preparada. Tú puedes trabajar en cualquier parte. Estoy loco por tener un niño, Titi. Yo también, mi amor. Entonces, Porque si siguen ese para atrás y para adelante, Emilia, vas a tener que escoger entre el zoológico o yo. Las cosas pasan cuando menos las prefieres, tú es así. Y a todo lo atraviesa un río. Regresar. Te amo en estos días. Tú no puedes hacerme eso, mijo. Tú no puedes hacerme eso. Ay, yo te mato, Oscar. Te juro por lo más sagrado que te mato, coño. Leo, me hace falta salir de eso rápido. Venga, Mimi, ¿tú quieres que lo saque por el techo? ¿Por qué?
Eso es cantidad, Yumari. Mejor. Más dinero para nosotros. No me digas que te vas a rajar ahora después que tenemos un buen negocio. No, espera, te aguanta. Nada más te ha pasado mañana para que vea cómo lo tiro todo eso para adelante. Sí, pío. Ya, entonces cuando lo venda, vas a la cafetería y me das el dinero. Ya. Fíjate. No me vas a dejar el dinerito delante de nadie, que tú sabes que eso es tremenda candela ahí. Ya. Está bien. Dale, muévete. Pórtate bien. No durará un momento para siempre, eso es vivir. Vas de un lado a otro allá adentro. Cuesta darse cuenta, descubrir que quiero. Ay. Ay, Dios mío. Ay, Roca. Ahora sí no sé qué hacer. Perdí a mi hijo. Lo perdí, Roca. Ya, cálmate, Lu, cálmate. Así no vas a resolver nada. A ver. Explícame despacio cómo fue esa llamada y qué te dijo el niño. El error fue mío por dejarlo que fuera de vacaciones. Oscar se aprovechó y lo que hizo fue virarlo contra mí. Pero yo te juro, Roca, que él no va a salirse con la suya. Eso te lo puedo asegurar. Ya lo verás. Hablamos y argumentamos a partir de valores positivos, pues probablemente con mayor probabilidad tendremos comportamientos positivos. Si metemos en nuestra, Rico, cabeza, en nuestra mente, si nos convencemos, si pensamos que es posible, pues probablemente con comportamientos. Pero la verdad es que tu memoria es pésima. Tu cumpleaños este viernes ahora. ¿Cómo le gusta que vaya la cama? Si este viernes no voy a hacer nada. Es una visita de organismo en el trabajo, que vamos a analizar la última resolución esa, y como no le conviene a nadie, terminaremos tardísimo. Pero podemos hacer una fiesta aquí en la casa. Y así invitas a tu amigo que hace rato no viene. No, Claudia, no. Cuando yo llegue ese día voy a ir cansado, lo que quiero es tranquilidad aquí. Mira, mejor compran unas pizzas y alquilamos una película. Hace rato que no como pizza. No, la rosita de refresco. Bueno, conmigo ya no pueden contar, porque a estas alturas ya yo no tengo ni un medio. Yo pongo el dinero. Y ustedes dos compran las cosas, ¿está bien? Hacemos negocio. ¿Qué negocio es ese? Siempre termino pagando. Ah, bueno, esto. Está bien, está. Ay, Pedro. Mira, la vida justa no es. No, justo soy yo. Pero la vida no es justa. Todo se pasa todo el tiempo entregando, sacrificándose, desangrándose uno. ¿Y qué es lo que pasa al final? ¡No es justa! Mira, vamos con la casa, que mañana hay trabajo. Vete tú. La mañana es día de trabajo, yo lo tengo bastante complicado, justo. Vete tú. La muchachita me cuida ni aquí. Mira, recuerda que tu mujer tiene que viajar. Ah. Te está esperando. Mujeres, ¿quién entiende a la... Tú las entiendes, no me digas que tú las entiendes a las mujeres, porque yo no entiendo a las mujeres. Mira, yo no entiendo a las mujeres. Yo te llevo.
Yo te llevo y así recojo unos libros que me hacen falta. ¿Mm? Dale, vamos. Bueno, está bien. Pero vamos a tomarnos la última. ¿Otro más? Sí. A ver, ¿por qué tú no le dijiste a Yolanda que había un horario más tarde? Así a Nanda no le da tiempo salir del zoológico y llegar a tiempo a los ensayos. Pero precisamente eso es lo que yo quiero. Si se la sigo poniendo fácil, Marquinhos va a tener que decidir, y eso es lo que yo quiero. Y al final ella va a decidir por la danza de los posibles. Sigue apretando la soga, que te vas a llevar una sorpresa. ¿De qué te estás hablando, mi amor? Guillermo, lo único que vas a conseguir es que Nanda deje de bailar para siempre. A ver, ¿por qué te es tan difícil entender que le gusta la biología? No, ya, está bien. Está bien. Voy a cambiar eso. No, no, si yo lo estoy viendo. ¿Dónde están las niñas? Flavia está estudiando en el curso. Y Fernanda encerrada en el suyo con Xavier desde que llegó. Ven acá, si ese niño no tiene casa. Hay que poner mano dura con eso. Ay, yo prefiero que esté aquí. Así no tenemos la preocupación de no saber dónde se mete. Claro, y así le quitamos responsabilidad al chiquillo también. Eso no puede ser así, mi vida. Ah, sube la comida. Pero si yo la hice, a ti te doy para servirla. Mi amor. ¿Qué? Se me había olvidado lo más importante de que tenía que decirte. ¿Qué pasó? Ya arreglé casi todos los temas de la maqueta del disco. O sea que en unos días yo termino lo que me hace falta. Y a lo mejor, ahora tu papá sí le cuadra y me deje presentarme en su trabajo. Sabes, pero no te ilusiones mucho. Después mi papá no te deja y te vuelves a molestar. Yo tengo el presentimiento que esta vez a él le va a gustar. No puedes vivir sin mí. ¿Cuándo empezamos con el plan? No sé, Lester, déjame pensarlo. ¿Te me vas a ablandar ahora? No te me puedes echar para atrás. Acuérdate que tú me dejas una pila de cosas. Eso es chantaje, bebé. No, son las mismas armas que tú utilizas. Está bien. Acuérdate que en la guerra todo vale. Sí, es verdad. Es verdad. Pero tienes que darme tiempo porque Gabrielito es un poquito complicado. Y tengo que ver cómo le entro. Está bien. Quiero que lo vuelvas loco. ¿Como a ti? En la cama. ¿Como a ti? El mongo ese nunca estaba con nadie. Me hace falta que justo me las pague todas. Toditas juntas. No me molesten. Suegro, en estos días le voy a dar una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Ya estoy terminando los arreglos de la maqueta. Ahora sí le van a gustar. Sabes, amigo, si de verdad tú quieres hacer música, vaya, si te lo quieres tomar en serio, tú deberías estudiar, a ver si mejoras. Papá, él se toma muy en serio lo que hace. Tranquila, mi amor. Que Guilla, además de ser mi suegrito, es un tipo inteligente. Tarde o temprano se va a dar cuenta de cuán lejos yo puedo llegar. Ah, papi, gracias por resolvernos lo que te ensayas. Gracias de qué, mi niñita. A mí lo único que me duele es no haber resuelto un horario mejor para que no te chocara con las prácticas. Pero vamos a comer o nos vamos a pasar toda la noche hablando. Todavía tengo que leerme un libro que Nando me prestó y está grandísimo. ¿Tú te sientes bien? Es que tengo hambre. ¿Te hubiera pasado algo? No, tú tienes que acabar de entrar a la universidad y salir ya de ese lugar. A ver qué tú haces rodeado de esos animales, jugándote la vida, mi amor. Alejandro, tú tienes que pensar en grande. Yo creo que tu mamá tiene razón. Tú no puedes conformarte con eso. Míranos a nosotros, tómanos de ejemplo. La vida entera estudiando, pero tenemos un trabajo importante. Deja las aventuras esas para otras personas. Está bien.
Y no se preocupen por mí, que yo sé cuidarme solo. Lo siento, Roca, pero yo no tengo la mente para eso, discúlpame. ¡Tomare! Oye, ¿cuál es la litería? Mira, tú eres solta. No, suéltalo, lo que estoy es atorada. Tengo la comida aquí. Dime, ¿vendiste todo? Mamita, guarda eso, que mañana lo vendo. Estoy matado. Leo, te veo momiao. Fíjate lo que te voy a decir. Trata de vender todo eso, porque si no voy a buscar a alguien para que saque de la mercancía. Tú sabes que yo no puedo tener esto aquí en mi casa. Yumari, te veo hace rato mandadita haciéndote la jefa. Hola, no, suave, que me acomplejo y tú sabes que te dejo con la papa caliente. No, seré ya, mijo, ya. Ven acá. Vea, eso. Ya, eso es lo más fácil, Floras. Oye. Diga la camiseta. Tú sabes que yo lo hago para cuidarte. Si te cogen con eso, te vas a buscar tremenda candela. Ah, no lo vería. No sé. Da un besito. Bien. Yo también, pero ¿qué iba a hacer? Los pobres viejitos estaban que se morían del susto. A ver, Tera, no es por hablar más, pero yo creo que Pedro no debió haber dejado entrar a esa guagua. Estaba que no sabía qué hacer. En definitiva, fue quien autorizó que la guagua entrara, sí. Pero a mí me parece un buen tipo, ¿sabes? ¿Y a Gabriel qué le dijeron? No sé, pero después de esto veremos qué le pasa. El zurdo estaba que bufaba. Oye, no te había preguntado. ¿Has sabido algo de Lili? ¿No te pareció un poco extraño, Xavier? Mi amor, ese niño es un puente roto. No hay quien lo pase. Pero si cree que le voy a resolver presentación, está más jodido. Ten cuidado con lo que hace. Mi amor, cualquiera que te oye. Nada, cualquiera que me oye, nada. Si tú eres un amor, un encanto, yo te quiero mucho. Dale, vamos, Miranda. Uy, tengo un dolor de columna que estoy. No te hagas, te estás poniendo viejo. ¿Oye? ¿Qué? ¿Tú me estás retando? Sí, te estoy retando. ¡Ay, qué hola! Cristina, ¿qué huevo comer? ¿Fríete un huevo? Voy para allá y coge lo tuyo, papi. Buenas noches. En tu casa, tus plantas. Ay, no, pero. Con permiso. Yo no pensé que tú fueras tan tímido. Mira. Tu esposa. Cambia la gente. Mi mujer. Disculpe, está un poquito pasado de trabajo. Sí, no se preocupe, déjemelo a mí que ya. Ayudo, ayudo. Sí. Ven, acuéstate en el sofá. Justo, justo. A ver. Un momentico, despacio. ¿Qué tú crees? No te vayas a. Ven. Voy, ahora voy. Bueno, mire, disculpe que la conozca en estas circunstancias, pero yo soy el nuevo director de Sonia, con mucho gusto. Ah, pero, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Yo soy Mireia, bueno, su esposa. Ahí se lo dejo. Sí, no se preocupe. Muchas gracias por haberlo traído. Con permiso. Cierra la rejita cuando. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué pasó acá? Sí, cambio de plan. Llama a tu hermanita y dile que si quiere que firme los papeles de Alejandra, tiene que darme $3,000 americanos. ¿Qué?